Temos con nós a José Luis Caldero López, que vai comezar a súa conferencia A viaxe cara fronteiras e términos do alén. José Luis Caldero López é doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía, especialidade en Antropoloxía Social pola Universidade Complutense de Madrid. Tamén é doutor pola Universidade Complutense en Ciencias das Relixións. É autor de numerosos libros, podemos citar Lo Paradójico y lo Sagrado, Monstruos Muertos y Dioses Oscuros, Los Dioses Oscuros del Nazismo, 50 Grandes Enigmas de la Prehistoria, o su última publicación, que tuvimos la suerte de presentar aquí hace dos días, Hakenkreuz, Gammadion Esvástica, ¿cómo continuaba el título? Sin ser en alemán. Caminos de los Muertos, Laberintos. Laberintos y Caminos de los Muertos. Laberintos y Caminos de los Muertos. Tiene un título tan largo como los dos tomos de 1.200 páginas de la obra. Además, a mala leite. Sí. Entre otros. ¿Vale? Aparte, muchos artículos publicados, trabajos en revistas especializadas, conferencias, participación en congresos. Bueno, es todo un sabio y además es uno de nuestros socios honoríficos de la Sociedad Antropológica Galega, junto con el doctor en Historia, Buenaventura Aparicio Casado, ¿no? Y trabaja fundamentalmente en la investigación sobre el simbolismo, cultura y antropología hermenéutica desde la perspectiva hermenéutica, y ya os dejamos con él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Perdóname que esté aquí detrás de toda esta masa de aparatos electrónicos. Si hay algún fallo, es atribuir a mi poca experiencia con todos estos trastos, a pesar que estoy trabajando con él todo el día, se me revelan continuamente. Continuamente los tengo que someter desde la LEN, los maldigo, para que funcionen bien, pero a pesar de todo no funcionan. Bueno, yo voy a hablar del viaje desde un punto de vista un poco especial. Es un viaje que se habla de cara a la LEN, que ya sabéis que en gallego es el más allá, el lugar donde no es el lugar donde moran, exactamente donde moran los muertos, sino que es un lugar que está por fuera de nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo es un mundo que tiene unos límites, como todos los mundos que construye el ser humano, y fuera de esos límites pues está lo desconocido, lo ignorado, lo paradójico, lo extraño y, desde luego, evidentemente, lo que no es bueno muchas veces, ¿no? Aquello que puede ser que nos ataque, ¿no? Mira, la ilustración que tenéis ahí es un dibujo mío que hice yo después de leer Los viajes de San Barandán, o de San Borondón, o de Brandan, o de Brondon, o de Bondor, y tiene un montón de nombres. Veis que está ahí en una barca, en el mar occidental. El mar occidental es el océano tenebroso, es el mar de los muertos. Y ahí está Barandán o Borondón en su barca, con su báculo episcopal, porque esto evidentemente está, como muchas otras cosas, cristianizado posteriormente, por eso se llama San Barandán. San Barandán no existió nunca, no hay ningún santo en el calendario cristiano que se llama así, ¿no? Es una cristianización de Brondon, probablemente de un dios céltico, que es el dios del otro mundo, ¿no? El dios que, como Ogmios, que es el dios que permite el paso entre un mundo y otro. Bueno, pues ahí lo tenéis delante del castillo de hielo. Es un cuento de las historias de San Barandán, o de Barandán, que se dedicaron, eran un montón de monjes que se dedicaron a viajar por el mar, ¿no? El mar era, evidentemente, la frontera con el Alén, la frontera con el más allá. Y ahí tenéis uno de los territorios del Alén, o del más allá, que es el Castillo de Hielo. El Castillo de Hielo es ese castillo que está ahí pintado de azul, está representado más o menos con una especie de isla de hielo. Y en esa isla era curioso porque se podía desembarcar, pero todo aquel que desembarcaba desaparecía misteriosamente y no podía volver más a ningún sitio. Entonces, claro, la única experiencia que podías tener era desembarcar y desaparecer. Entonces, cuando la gente veía que desembarcaban y desaparecían, pues ya no desembarcaban. Es decir, que ese era un territorio prohibido. Pero es uno de los tantos territorios que nos ilustran acerca de lo que es el, de lo que es el Alén, ¿no? De lo que es el más allá. El viaje, en realidad, es un viaje que tiene una serie de características muy curiosas,
porque el viaje al Alén, al más allá, está en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pero sin embargo hay una cosa muy, muy curiosa. Hay muy pocos detalles acerca de qué es lo que ocurre cuando uno viaja al Alén. Evidentemente la experiencia de viajar al Alén es una experiencia personal. Los que están o han viajado al Alén normalmente, salvo en las leyendas y en las tradiciones, no vuelven para decirnos, oye, cuando salgas de aquí te vas a encontrar con no sé qué y después vas a ir por allí, tal. Es decir, lo que es el escenario de ese viaje no se nos comenta, ¿no? No se nos dice. Pero hay tradiciones, como es natural, voy a poner otra fotografía, a ver si puedo. Espérate, a ver. Sí. Perdonadme la inexperiencia, porque es que... Vamos a ver, aquí. Esta. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, que este viaje al Alén, esto es un dibujo que de los chamanes San de Sudáfrica, es un dibujo que yo hice en mi cuaderno de campo viendo unos dibujos que había sobre una pared ya casi desvanecidos, pero como veis, ahí hay un proceso, los chamanes o esos personajes que entran ahí, entran en una especie de grieta de la roca que hay allí. Bueno, espera, que lo voy a poner más grande. A ver, porque es que está así como... Ahí. Hay una grieta, como una grieta en la roca, ¿sí? Y como veis, los chamanes entran, van entrando, ejecutando una danza ritual, es decir, que no se puede entrar en el Alén de cualquier manera. Hay que entrar en el Alén mediante una ceremonia, mediante como una especie de rito, que está representado aquí en esta pintura mural, que tiene unos 3 o 4 mil años de antigüedad, pero que está todavía hoy utilizada por los chamanes San de aquella zona de África, ¿no? Y como veis, una vez que entran, salen convertidos en hombres pájaro, ¿eh? Que son la parte que está por abajo, ¿eh? Es la pintura rupestre del abrigo este, es una especie de abrigo rocoso, en la que todavía se ejecutan ceremonias chamánicas para ir al Alén. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que el viaje al Alén es un viaje que más tarde, más temprano, vamos a hacer todos. Pero, sin embargo, hay unos especialistas, que en este caso son los chamanes, que son capaces de ejecutar el viaje de ida, como veis aquí, lo ejecutan mediante una serie de ceremonias, y lo más importante es que pueden hacer el viaje de vuelta. Porque, claro, el problema no es ir, el problema es ir y volver. Porque íbamos a ir todos, de una manera o de otra. Pero el problema está en que estos chamanes son especialistas en el viaje al más allá, como dice Mircea Eliade, y su fundamento principal es tener ese rito para conseguir que puedan ir, puedan atravesar esa roca, a través de esa grieta, pasar al otro mundo y salir con una cosa muy importante que es la transformación. Es decir, los chamanes se han transformado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que la presentación cultural del viaje al Alén implica necesariamente una transformación, tanto del que ejecuta esa ceremonia como de aquellos que asisten a la ceremonia. Eso lo vemos en montones de petroglifos, en montones de pinturas murales. Vemos restos, los rasgos de esa emigración, de ese paso al más allá. Por ejemplo, los chamanes son los que detentan la sabiduría sagrada, los que detentan el saber secreto, porque no se lo comunican a cualquiera, es decir, se lo comunican a sus discípulos, sus dos o tres discípulos, y ahí se queda. Es decir, los discípulos reciben esa herencia, al cabo de muchos años de ser discípulos del chamán, reciben esa herencia sagrada, ese saber sagrado, entre que tiene muchas variedades, consiste en muchas cosas. Por ejemplo, consistía en las sociedades primitivas en facilitar la caza de los de la gente del poblado a la que pertenecía el chamán. Consistía, por ejemplo, en tener un cierto dominio sobre los fenómenos naturales, la lluvia, el granizo, el proteger a la comunidad. Pero también consistía fundamentalmente en viajar al más allá. Es decir, cuando había una incursión de los dioses en nuestro mundo, de tal manera que se llevaban un alma de un ser, de una persona cualquiera, se la llevaban indebidamente, era el chamán el que se especializaba en cruzar de nuevo al más allá, como se representa en esta escena, para rescatar esa alma, luchar con los dioses que había al otro lado, con los espíritus o dioses que había al otro lado, y volver, regresar con el alma que había rescatado para volverla otra vez al cuerpo de la que había sido arrebatada por los dioses, ¿no?
Como veis, el tema, claro, no es algo que pueda hacer cualquiera. Requiere una sabiduría especial, requiere una técnica especial, que es precisamente la técnica que los chamanes dominan, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay una cosa muy importante en este tema que es lo que se llama el desconocimiento de las circunstancias del viaje. Los griegos intentaron más tarde pues dar un poco de pistas, ¿no? A ver lo que ocurría. Sobre todo cuando aparecieron las religiones mistéricas, los misterios, por ejemplo, Eleusis o Samotracia, que eran unas ceremonias especiales que se hacían para que la persona que pudiera ser iniciada y que pudiera culminar esa iniciación tuviese una mejor vida en el más allá. Porque, ¿qué pasaba con el mundo de los griegos? Pues simplemente que las almas iban al Hades, que era una región no muy bien organizada, de la que se sabía muy poco, pero allí se metían en una especie de estado larvario y se iban agotando poco a poco. De tal manera que la única finalidad o la única distracción, si podemos decirlo así, que tenían, era esperar que viniera alguien de este mundo a preguntarles algo, ¿no? Porque allí pues estaban los tíos pues en estado larvario, cada vez más descompuestos, cada vez peor, hasta que viniera alguien a decirles, oye, tal, entonces sí, entonces revivían. Pero para revivir tenían que tomar sangre. En la Ilíada, por ejemplo, se describe que Ulises, cuando fue al infierno, a hablar con un compañero suyo, que había estado en la guerra de Troya, que se había muerto inesperadamente, el chamán, en este caso el enterado de allí, le dijo, bueno, sí, tú si vas al infierno, ten cuidado con lo que haces, porque no es solamente ir allí. Es decir, tú vas allí y no vas a ver nada, porque allí las almas son invisibles. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tienes que sacrificar, hacer un hoyo en la tierra, eso lo dice la Odisea, tienes que sacrificar hacer un hoyo, llenarlo de sangre, de la sangre de los animales sacrificados, y entonces verás cómo los muertos vienen, beben la sangre que tú has derramado y empiezan a configurarse otra vez de nuevo. Y entonces tú podrás llamar, podrás ver a aquel al que has ido a buscar. Pero claro, el problema está en que Ulises fue, hizo todo lo que le dijeron, pero lo único que consiguió fue quejas. Fue como los usuarios de un autobús que no funciona bien, diciendo, bueno, mira, macho, esto del infierno, esto de la Hades es un coñazo, porque aquí resulta que estamos aquí, pero que hacemos aquí todo el puñetero día en el Hades, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos aquí? Lo único que consiguió es recibir quejas. Él que iba a preguntarle, oye, ¿qué pasa con esto? Lo único que consiguió es recibir quejas del alma, ¿no? El alma que se quejaba y el otro decía, bueno, macho, esto no vengo aquí, ya tengo bastantes quejas allí, ¿no? Pero lo curioso del asunto es que es esa transposición final la que nos preocupa, la que nos invade, ¿no? Hay una cosa, y es que los detalles del camino son poco conocidos, como estamos diciendo. Pero hay también una cosa muy importante, que es la distinción que hay que hacer entre el mundo en el cual estamos y el mundo al cual queremos acceder, ¿no? Es decir, por ejemplo, ese espacio frontera, que yo le llamo espacio frontera, porque es como si colisionaran o si se confluyeran dos universos espaciotemporales, y que en ese momento de la confluencia de los dos universos espaciotemporales, esto está prácticamente... Se me ha ido la imagen. Esa confluencia entre dos universos espaciotemporales se aprovecha para establecer un umbral que es posible atravesar, que es posible cruzar, ¿no? Pero eso solamente lo pueden hacer los especialistas, como estamos diciendo. Vamos a ver si ponemos otra fotografía. A ver. Vamos a ver, bueno, tengo que... Oye, que esto... A ver. Mirad, aquí tenéis otro ejemplo también de esos seres que hay en el más allá. Esto es la Roca de los Espíritus, en Valcamónica, en el norte de Italia, en donde... Espera, que lo pongo más grande. A ver... Ahí. Bueno, como veis, uno parece que lleva como unas antenas de televisión en la cabeza, y esos son dos seres del más allá, del Alén, que quieren atravesar la línea que los separa de este mundo. La línea, como veis, está representada, pero además en muchísimos petroglifos y en muchísimas pinturas murales, está representada por una línea ondulada o por una línea quebrada, como esa que se ve ahí. Y como veis, están casi casi a punto de atravesarla. Normalmente estos seres del Alén son seres muy grandes, de un tamaño muy superior al normal en los seres humanos. Son seres que tienen unas características especiales, como veis la cabeza
de uno de ellos parece un aparato de televisión con las dos antenillas esa que tiene ahí, lleva algo en la mano que no se sabe muy bien qué es, y el otro que está delante pues está a punto de atravesar, y las extremidades no son muy claras, no terminan en unas piernas o unos brazos como tendría que ser, sino que están como difuminadas, ¿no? Hay muchas representaciones de este tipo en que cuando aparecen estos personajes, por ejemplo en la siguiente, a ver si consiguiera yo sacarla sin borrarlo, pero me parece que no, que eso va a ser... Sí, bueno, no lo sé. A ver, espérate. No, es que esto del Mac. Es que esto es de los Mac. El Mac es especial, no hay. Espera, que le voy a dar otra vez. A ver. Perdonad la interrupción. Selecciona todas, José Luis. ¿Eh? Selecciona todas. ¿Perdón? Ya. Selecciona todas. Sí. Y las abres sí, a la vez. Sí. Las manejas desde el... Bueno, vamos a hacerlo. Mira, aquí tenéis otra representación. Esta es mucho más completa porque aparece a la izquierda, aparece una como una especie de puerta enrejada, que sería, por decirlo de alguna manera, en la interpretación simbólica de esta escena, sería la puerta del más allá, a través de la cual han salido estos dos personajes grandes, de gran tamaño, como veis, con las manos extendidas, que es una postura muy típica en estos personajes. Están señalados como extraordinarios por los círculos concéntricos, que es un motivo que aparece mucho en los petroglifos, los círculos concéntricos que hay sobre cada uno de ellos, y entre los dos, es decir, esto nos indica que esos personajes son unos personajes especiales, extraordinarios, y veis encima de la puerta como una especie de esvastiforme, como una cruz, con los brazos torcidos, que no está completa, pero que señala, si sigue el mismo destino que los esvastiformes posteriores, está señalando el carácter extraordinario y sagrado de esa puerta por la que salen estos personajes. Veis uno, que el de la derecha, según se mira la imagen, que está atravesando prácticamente la línea ya, el otro todavía no. Y hay otra cosa muy, muy curiosa en esta escena, es que los personajes que están abajo, que son más pequeñitos, son personajes humanos, los que están a la derecha de todo, son personajes humanos en los cuales aparecen ciertas características muy curiosas. Es que están algunos sin cabeza, otros sin brazo, algunos con las piernas unidas. Es decir, es como si estos personajes humanos sufrieran el empuje de esa transformación que sale del más allá, y empezaran a desaparecerle los miembros. Es decir, el que pintó esta escena nos está indicando que ahí está ocurriendo algo extraordinario y raro, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice? Sí, eso quisiera saber yo cómo se hace esto. A ver, espérate, no, ya sé lo que me dices, pero es que... Diego, ¿me puedes explicar? A ver. No, pero bueno, de todas formas, bueno, sí, bueno, o dime. Ahí. Bueno, sí, que no ves bien. Ah, bueno, que las coges todas y las seleccionas. Ya le das a... Ya. Abrir. Ah, vale. Y ahora te saldrá... Ah, bueno, ya. Vale. Perfecto, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo que vale el saber, ¿eh? Bueno, esta es la que hemos hecho y ahora nos volvemos para atrás y ponemos la otra, la que iba a hacer. Mirad, esta sale grande, ¿no? Sí. Esta es una fusayola, un disco de barro cocido que encontró Heinrich Schliemann, el excavador de Troya. Encontró miles de estos objetos de barro cocido que estaban representando con representaciones de este tipo, por ejemplo esta, ¿no? Aquí, como veis, hay, por una parte, una especie de animales muy extraños, con sus cuatro patas y sus cuernos, pueden ser vacas, pueden ser búfalos, pueden ser animales extraños. El carácter extraño quizás esté señalado por estos puntitos que tienen por encima, que indican que tienen un carácter un poco extraordinario, un poco raro, y por debajo están las esvásticas, que están como impidiéndoles el paso, como protegiéndoles. Aquí hay una especie de línea, que es esta línea esta línea doble que hay aquí, que es como una especie de frontera entre los dos mundos, ¿no? Bueno, pues esto nos indica también que ese paso, esa frontera entre los dos mundos puede llegar a ser peligrosa en algunos momentos, porque pueden pasar seres o entidades a las cuales no podemos controlar. Entonces, tenemos que controlarlo mediante un signo, que es en este caso la esvástica. Como veis, hay varias esvásticas que están como impidiendo o perturbando el paso a esos animales extraños, ¿no?
Esta escena está representada en un disco que tiene aproximadamente pues, un tamaño de 5 o de 6 centímetros de diámetro, y es un disco cocido de los centenares que encontró, de los miles incluso, que encontró Sliman en su viaje, en sus excavaciones. Y aquí tenéis otra representación de Lalén, de un personaje que sale. Esto está en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es un personaje que, como veis, no tiene cara. Las manos están extendidas en ese gesto tan especial que muestran siempre los personajes sagrados. Está rodeado por un halo, una especie de configuración hecha de puntitos, de miles de puntitos. Hay una grieta también próxima a él, que como si fuera el paso de salida de esta entidad. Y debajo hay un signo muy curioso, que es una especie de esvástica de brazos curvos, y al lado, en ese círculo, esto es de los indios pueblo posiblemente, ¿no? Hay una serie de signos que indican, probablemente no se sabe si son signos de un lenguaje o simplemente son signos que nos indican algo. Evidentemente la esvástica nos está indicando, si alguna duda nos quedara después de verlo, que este personaje es un personaje extraordinario, un personaje que sale de esa grieta y que se muestra en nuestro mundo, ¿no? Aquí tenéis otra muestra. Hay muchísimas muestras en el arte paleolítico, tanto en el antiguo, de hace 5, 6 o 7 mil años, como en el moderno. En el arte de los indios navajo, de los indios pueblo en Estados Unidos, en la zona de superior de Texas o de Nevada, toda esa zona de por ahí, es un arte pues que puede ser del año 1200 de nuestra era, o incluso posterior, pero sigue reproduciendo modelos muy antiguos. Como veis, los modelos son exactamente los mismos. Bueno, a ver, aquí no sé qué ha pasado. Bueno, ahora vamos a hablar de algo más próximo a nosotros. A ver, espérate, a ver. No sé qué ha pasado aquí. A ver, espérate, a ver. Ah, bueno. Esa playa que veis ahí, no sé si la veis muy bien, es la playa que se llama la bahía de Trepassé, en Bretaña. Es una bahía que está entre la punta del Van, la Pointe du Van y la Pointe du Raz, la punta del Van y la punta de Raz, en el extremo, lo que sería el Finisterre en Bretaña, ¿no? Esa bahía, según las tradiciones culturales bretonas, y según el gran recopilador de estas tradiciones, que es Anatole Leverrass, el gran poeta bretón, está hecha con las cenizas de los huesos de aquellos que van al más allá. Por eso se llama Bahía de Trepassé, de los que se van al otro lado. ¿Qué pasa con esto de los Trepassé? Pues en realidad es una historia muy curiosa, porque también es un viaje. Resulta que hay en Bretaña, hay unos personajes, digamos, normales y corrientes, que se llaman los Tremener, que tienen una peculiaridad. Es que cuando están durmiendo en su cama por la noche, una presencia extraña, desconocida, les llama y les dice: levántate y cumple con tu misión. ¿Cuál es su misión? Su misión es ir a su barca y traspasar hasta la isla de Raz, que es una isla que está fuera de la bahía de Trepassé, a las almas de los difuntos que están en su barca. ¿Cómo sabe él que la barca está llena de almas de los difuntos? Ah, porque la línea de flotación de la barca ha descendido, y entonces las almas, aparte de que se oyen los correspondientes gemidos, bueno, esta ocupación de los Tremener es una ocupación que se pasa de familia, es decir, de padres a hijos o de familia, se pasa dentro de una determinada familia. Hoy el apellido Tremener existe todavía en Bretaña. Es un apellido que no es muy frecuente, pero existe, y tiene esta connotación. Es decir, los Tremener son, en lenguaje bretón, los pasadores de almas. Entonces él tiene que meterse en la barca, hacer de caronte, ¿no?, de alguna manera, llevar la barca con sus remos, oyendo los gemidos de las almas que van detrás de él, llegar hasta la isla de Raz, lo cual es verdaderamente difícil porque el mar aquel es terrible, y una vez que llegaba a la isla de Raz, pues dejaba la barca, se bajaba él y permitía que las almas desembarcaran, ¿no? Ellos se iban, como se me ha ido la imagen a mí ahora, se iban de aquí, desde esta bahía, que según Anatole Leverrass, la arena está compuesta de las osamentas, de los centenares, de miles de muertos que han pasado, que han transcurrido por ahí,
Y como veis, aquí está, a esta punta de aquí que se ve es la punta de Uban, es una de las puntas del Finisterre Bretón. En el otro lado estaría la punta de Uyegas. El mar es verdaderamente terrible. Aquí tenéis, por ejemplo, una representación de la isla Morgana, se llama. Morgana ya sabéis que es un personaje de la tradición artúrica, pero que es un personaje muy anterior en la tradición céltica, ¿no? La isla de Morgana, Morgana era una representación de la diosa madre, que poco a poco se fue transformando y terminó siendo una especie de hada que podía dar cosas a los seres humanos, pero con la que había que tener un cierto cuidado, ¿no? En las leyendas artúricas, Morgana es un personaje que secuestra a Merlín y que lo tiene encerrado durante centenares de años. Merlín está en una especie de jaula fuera del espacio y del tiempo, controla el poder de Merlín con sus propios poderes, porque es la diosa madre, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la isla Morgana, este es el Atlántico, como veis. Aquí está, un poco más arriba, a ver si... Como veis, ahí está la punta de Gas, hay un farillo ahí. Y este mar que aquí veis tan tranquilo, es un mar terriblemente tempestuoso. Es un mar en donde hay unas tempestades tremendas que llega el agua, incluso, bueno, como pasa aquí en Galicia. O sea, Galicia es otro Finisterre parecido, ¿no? Y ahí justamente está esta capilla, la Chapelle de Saint-Ey, que es una capilla muy especial porque ahí hay unas 8 o 9 capillas que están hechas, están construidas precisamente para defender la tierra de los peligros del mar. Como veis, están al borde mismo del mar. Esta está al borde del acantilado, es decir, el mar muchas veces pega en la propia capilla. Y Saint-Ey, que es el titular de la capilla, es un santo. De estos santos extraños que hay en Bretaña y que hay también en Galicia, porque era un santo que empezó siendo mujer, después se transformó en hombre, después se transformó en perro, después se transformó en un pescador invisible que se dedicaba a asustar a los pescadores que pescaban de verdad. Es una ocupación un poco extraña para un santo, ¿no? Se dedicaba simplemente a darles sustos para que la pesca no pudieran pescar. Hasta que al final consiguieron, el grupo cultural bretón consiguió controlarlo un poco a este santo, que se les escapaba un poco de las manos, y le construyó una capilla, Saint-Ey. En esta capilla es una cosa muy curiosa porque, como veis, aquí, no sé si lo veis bien, porque la foto no se ve bien. Aquí, a la entrada, justamente a la entrada del recinto, el recinto está rodeado por un muro, que la única puerta que tiene es esta. Esta que veis aquí, porque las demás puertas no son tales puertas, son puertas con obstáculos, para que el tío o tía que vaya allí despistado se pegue el leñazo. Es decir, tú entras en el recinto, pero para salir tienes que tener cuidado. O sea, aquí, esto no es un recinto cualquiera en el que tú puedas entrar y después salir, no, no, no. Si entras aquí, cuando salgas, después de entrevistarte con el patrón, tienes que tener cuidado, porque hay unos escalones peligrosos para salir. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues aquí en esta columna que veis, que está justamente a la entrada, hay en la parte de arriba una imagen que define todo un poco el concepto del viaje a la ley. Bueno, ya me escapé de donde no. A ver, ¿por dónde estaba? No, esto no es. A ver. Disculpadme con el tema del ordenador, porque esto... Bueno, no, tampoco. A ver. No. Pues lo tenía por aquí, pero no sé. Bueno, la imagen, os lo digo brevemente. 14-15, con el Chapelle. ¿La 15? A ver, Chapelle... Ah, bueno, sí, perdón, que está aquí. Sí, aquí está, sí, perdón. Mira, aquí lo tenéis. No sé si... Espera, lo voy a poner en grande. Ahí. Bueno. Como veis, esta imagen está sobre una columna y es la que está a la entrada de la Chapelle de Saint-Ey. Es una imagen doble. Hay muchas imágenes dobles de estas en Bretaña. La parte que mira hacia la tierra es femenina y la parte que mira hacia el mar es masculina. Entonces, esta es la imagen, la representación típica del viaje que todas las almas tienen que hacer al más allá. Tienen que pasar por aquí, tienen que transformarse de tal manera que tienen que abandonar los poderes protectores de la tierra, representada por la imagen femenina, y encararse con los poderes no tan protectores, sino un poco fastidiados, del océano, en donde mora lo que llaman el ancou marino, que es aquel que se apodera de las almas y las lleva al más allá.
Esta es una imagen muy interesante. Hay varias imágenes en todas las chapeles de la costa de Cap Cisun, en Bretaña, aparece este tipo de representaciones, unas más manifiestas, otras menos manifiestas. Hay algunas que son incluso muy antiguas, esta es relativamente moderna, pero hay algunas que son muy antiguas, otras que están pintadas en las propias pinturas murales muy antiguas también del megalitismo bretón. Y lo que nos indica que esta especie de división, de transformación divisoria en el momento de emprender el viaje, es algo que viene de muy lejos, ¿no? Probablemente viene del conflicto entre la diosa madre, que fue la primera divinidad que los seres humanos tuvimos, y la transformación de esa diosa madre en primero con un acompañante masculino que tenía un papel menor, pero que ese papel menor se fue incrementando progresivamente hasta que probablemente con la llegada de los indoeuropeos se transformó de una religión matriarcal en una religión patriarcal, ¿no? Y la diosa madre conservó su poder, porque todavía no se atrevían mucho con ella, pero el auténtico dominante, digámoslo así, sería el dios varón, como por ejemplo Zeus en Grecia, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Esto es que yo ya no me acuerdo cómo era. Bueno, otra vez. Joder, macho, anda aquí. Vamos a hacerlo así. Bueno, aquí tenéis la fachada, la representación de la fachada de la iglesia de Santei. Como veis, es una fachada completamente cerrada, no tiene más que este pequeño ventanuco y la puerta, que no se abre nunca, porque este es un paso prohibido. Aquí delante está el océano, ¿eh? Delante de esa foto está el océano. Como veis, no hay ningún tipo de representación. Hay dos santos por aquí que no se sabe qué santos son. Yo he intentado durante muchos meses intentar averiguar qué tipo de representaciones. Decían, no, son santos, son... Si estuviera aquí en Galicia me diría, son santiños que hay por ahí, pero no, da igual, que vea usted qué le importa. Usted lo que tiene que mirar es lo que representa verdaderamente esta fachada cerrada, este acceso cerrado hacia el océano, es decir, que no permite ni la salida por ahí, la salida está por otro lado, ni permite la entrada de cosas del océano hacia la tierra. Es decir, que es una auténtica protección que existe ahí, ¿no? Bueno, lo que me hiciste tú ya se me fastidió. Sí, por favor, Dios. Así que... Perdóname. No te preocupes, mira, usa las flechas, yo creo que es más fácil a lo mejor. Con las flechas, sí. En vez de con el ratón. Qué fácil eran las transparencias. ¿Dónde nació la flecha? Ah, bueno, vale. Con este sí, tamaño se ve bien. Perfecto, sí, sí. Yo creo que con este sí, tamaño vale, sí, sí. Se ve bien, no, se ve bien. Vale, perfecto. Ya, bueno, pero entonces dejo el ratón y ya. Bueno, aquí tenéis entonces la fachada de Santei, que es lo que os comentaba antes. Aquí tenéis una fuente milagrosa que hay, como veis, está prácticamente en el acantilado. Es la fuente milagrosa del agua de Santei, muy parecida a San Andrés de Teixido. Es decir, que si la bebes, te pueden pasar dos cosas. Que te olvides de todo, lo cual es un poco peligroso, porque te puedes caer por el acantilado, o te puedes morir, o te puede pasar cualquier cosa, o que recuerdes todas tus vidas anteriores. Esto es la propiedad que tiene esta agua milagrosa de Santei. No quiero deciros que yo la he bebido 40 veces y no creo haber mejorado. De momento no quiero decir nada, pero vamos, no creo haber mejorado demasiado ni en una cosa ni en otra. Pero es una cosa curiosa porque estas fuentes milagrosas siempre se presentan en los lugares de paso, de tránsito. En San Andrés de Teixido pasa exactamente lo mismo. Hay la correspondiente fuente milagrosa de la cual tienes que beber. Hoy no, porque el agua no es potable, lo pone allí un letrero, agua no potable. O sea que entonces, pues no, pero... Deben igual, ¿eh? Teóricamente, sí, lo podrías beber. Aquí tenéis el mar que está inmediatamente enfrente de Santo Ramos. No hay ni... Es un camino que tiene medio metro de ancho, o sea, es el acantilado prácticamente. Veis que se despeña hacia el mar, ahí está la roca Morgana, aquí a la derecha. Bueno, y ahora pasamos ya a nuestra tierra. Este es el santuario Iberobreo. Este es otro santuario parecido, muy parecido, como veis aquí están las laudas, en donde se habla del Deus Iberobreo. Es un lugar de paso también, un lugar de tránsito, en donde todas estas laudas y todas estas lápidas y todas estas cosas las depositaron probablemente pues los familiares de algún fallecido, de los fallecidos, o alguien que pretendía invocar las almas que pasan por allí, ¿no? Que van hasta el monte, ¿no? Hasta el final, ¿no? Es el paso. Como veis, es una cosa también muy curiosa que se conserva. La acumulación de rocas es muy sintomática. No es en modo alguno banal el que haya tanta piedra y tanta roca, porque la roca es un material sagrado, es un material
del cual salen los espíritus y en el cual entran los espíritus, es decir, que es un material que es directamente un producto de la madre tierra. Es decir, no se puede jugar con las rocas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Yo lo sé porque robé una pequeña piedra en Karnak para pintar una figura que había en uno de los mausoleos megalíticos que había allí. Una piedrecita pequeña, no era una piedra grande. Mi mujer me decía, pero ¿por qué no deis esa piedra donde esté? ¿Pero por qué te has que mover a piedra? ¿Pero por qué te has que coger a piedra? Bueno, eso está formalmente prohibido, pero no porque te vayan a poner una multa. Es que te puede caer una maldición. La piedra es un elemento sagrado. Tú no puedes mover las piedras de allí, ni puedes coger una piedra y llevártela a tu casa. Lo único que podrías hacer sería coger una piedra y o bien tirarla al mar como un acto de ofrenda de la tierra al mar, o bien ponerla en otro lugar, encima, cerca de uno de los menhires, cerca de un megalito, no llevártela. Tú no te puedes apropiar de algo sagrado y llevártela a tu casa, así como así, porque te puede pasar algo, te puede ocurrir algo. A mí, de momento, pues no, más de lo que veis, no me ocurrió. Bueno, aquí está el facho de Donón. Como veis, el mar es... Eso es Fisterra. Sí. Ah, sí, perdón, sí, es Fisterra, sí. Bueno, aquí tenéis la... ¿A qué no sabéis qué es esto? Muxía. ¿Eh? Es el santuario de Avisen de Barca, ¿no? Bueno, este es otro santuario también, otro punto de pasaje, bueno, ahí con una grúa, porque cuando yo saqué la foto, no sé qué había pasado en el tejado, que había habido una tormenta tremenda, se había dado todo el tejado, y estaban reformándolo, ¿no? Entonces se ve ahí la grúa, poniendo otra vez las tejas y tal. Pero este, efectivamente, allí está a pena la barca, está a pena dos cadrís, que es, yo creo que se verán, mira, aquí lo tenéis, ¿no? Veis que el mar es un mar tempestuoso, exactamente igual, porque el límite entre el borde de la tierra y el borde del mar siempre es un límite complicado. Lo saben los pescadores, lo saben los marineros, que no se puede cruzar impunemente el límite entre el mar y la tierra. O bien tienes que estar preparado, o bien tienes que estar preparado para lo que te pueda pasar. Pero no se puede cruzar así como, bueno, me voy a pescar. No, bueno, eso lo hacen ahora, pero normalmente antes se tenía más respeto y entonces todo este límite entre mar y tierra era un lugar por el que no se podía atravesar de cualquier manera. Aquí tenéis a Pedra da Barca, a Pena da Barca, es una de las penas que hay en Muxía. Como veis, es una losa. Tiene un cierto movimiento, yo lo he comprobado, es decir, si te apoyas en un cierto sitio, se mueve. Tiene un cierto movimiento que probablemente fuera utilizado también en su momento, ¿no? Aquí tenéis a Pena dos Cadrís, que es una pena por la cual tienes que pasar agachándote. Yo no fui capaz de pasar, no cabía, sencillamente, por ahí, por ese sitio, ¿no? Es decir, que no pude pasar. Pero seguramente, bueno, es una pena que no solamente cura las enfermedades del cuerpo, sino sobre todo las del alma. O sea, no se trata de que estés mal del reuma y que te metas por ahí para ver si te pasa el reuma. No, se trata de que estás mal del alma, por algún motivo, por alguna razón, y lo que tratas de, cuando entras en contacto con esa pena sagrada en el santuario, en el límite de paso entre la tierra y el mar, estás buscando curar tu alma, ¿no? Que tu alma se cure de esa pena que tiene o del mal que pueda tener. Bueno, ahí tenéis Finisterre, que como veis es otro punto de paso también, entre la tierra y el mar. Bueno, y ahora os voy a hablar de otra cosa curiosa. Esto es una representación, un dibujo que hice yo de un fragmento de Pedra Formosa de la Citania de San Fins. No está así, solamente hay un cacho, el trozo izquierdo de la piedra. Yo lo completé, porque me imaginé que el dibujo era continuo. Pero eso era una piedra que se ponía delante en los monumentos de Pedra Formosa, que, como sabéis, teóricamente son una especie de saunas que existen en algunos poblados. Yo creo que son saunas iniciáticas, por alguna razón que hemos comentado muchas veces. Es decir, que allí, para hacer el vapor de la sauna, es un recinto cerrado, relativamente pequeño, en el que difícilmente caben más allá de 4 o 5 personas. Entonces, en ese recinto pequeño se crea una atmósfera de vapor, como una especie de sauna, pero se crea quemando leña que se coge en el bosque. Entonces la leña tiene unos líquenes, unos hongos que cuando se queman producen un vapor narcoléptico. Es como una especie de hongo, como si fuera el peyote, ¿no? Una cosa así. Solo que en vez de ser tomado se inhala.
Pues claro, el humo pasa a la cámara donde está la gente y entonces es como una especie de baño, de sudor, pero al mismo tiempo también de iniciación, de narcolepsia, ¿no? Entonces yo creo que esto era la puerta que se ponía delante de a Pedra Formosa, una especie de arco que se ponía y que indicaba la puerta de paso al Alén, el paso a ese otro mundo, ¿no? Ese paso, ese viaje al más allá. Aquí tenéis otro ejemplo, que es la puerta de madera de la sauna, de la segunda sauna de Briteiros, que hoy no está, la Citania de Briteiros en Portugal, que hoy no está levantada, pero como veis tiene también las indicaciones curiosas de la puerta y de los esbastiformes, ¿no? En este caso del gran triskele superior, que es sinistrógiro, que gira hacia la izquierda, y de los otros triskeles, que uno gira hacia la izquierda y el otro gira hacia la derecha, que están colocados a ambos lados de la puerta, lo cual nos está indicando que esto es una puerta de acceso al otro mundo y nos está indicando que no puede cualquiera pasar a través de esa puerta, sino aquel que está iniciado en qué significa ese giro a un lado o ese giro a otro. Ese giro probablemente, es una interpretación mía, lo descubrí después cuando analicé algunos ejemplos de la musivaria romana, de los mosaicos, en donde hay esvásticas y en donde hay esvásticas que giran hacia un lado y que giran hacia otro, en esos suelos llenos de esvásticas que giran en un sentido o giran en otro, se puede ejecutar una danza que está codificada, que es una danza secreta, no cualquiera puede ejecutar esa danza. Es paso a la derecha, paso a la izquierda, paso a la izquierda, paso a la derecha, es decir, es un baile. Entonces, esto es algo parecido. No es que tengas que bailar, porque solamente son tres indicaciones, pero evidentemente te tienes que meter en esa puerta sabiendo qué es lo que significa que uno gira hacia un lado y que otro gira hacia otro. Es un lenguaje que, desgraciadamente, hemos perdido, ya no lo conservamos. ¿Me quedan? Sí, gracias. Vale. Y aquí tenéis otro, que es a Pedra Formosa do Castro de Irás, en Aboín das Chozas, en Arcos de Valdebes, Portugal. Es una piedra más primitiva, pero como veis sigue teniendo la misma. Esta es la auténtica Piedra Formosa, es decir, que las otras que hemos visto estarían delante de esta, ¿no? En la construcción que es el monumento. Esta es la auténtica piedra porque tiene el arquito debajo por el cual se tiene que arrastrar, y para introducirse dentro del recinto se tiene que arrastrar el que se vaya a meter ahí y que vaya a experimentar ese baño sagrado o ese baño narcoléptico, ¿no? Como veis tienen también los dos esbastiformes. En este caso son hexapétalas o esbastiformes de seis, tiene otra serie de dibujos circulares que nos indican el carácter sagrado del recinto al cual vamos a acceder si nos metemos ahí, y que, bueno, la piedra está rota porque es una piedra más antigua, etcétera, ¿no? Pero que también es una forma de indicarnos a dónde vamos, ¿no? Vamos a un recinto sagrado que nos permite el acceso al otro mundo. ¿Y ya se acabó? Espera un momento. Ahora sí que me tengo que ir de aquí. Aquí está. Bueno, estas son el santuario de la Virgen de Abarca, Finisterra y tal. Bueno, estas son las que hemos visto y tal. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces hay una cosa que os quería decir. Ya no os voy a poner más fotografías, pero es un tema que me gustaría comentar, que es todo este aspecto de los viajes al Alén. Es decir, ¿qué es lo que ve o lo que adivina o lo que puede decir aquel que viaja al Alén? Existe, evidentemente, una tradición que, en nuestro caso, sería la tradición de la cultura griega. Es decir, ¿qué pasaba con los griegos cuando iban a los infiernos, ¿no? Hemos visto que había como varias divisiones. Es decir, cuando te morías, ibas al Hades. En el Hades no había mayor diferenciación, aunque en algunos casos sí se diferenciaba, que el Hades tenía unos lugares en donde los muertos eran más visibles o permanecían más tiempo siendo visibles, y en el otro en el cual desaparecían ya de una manera ya total, ¿no? Y sin embargo estaba también el Tártaro, que estaba dentro del Hades, que era el lugar reservado para los grandes criminales, ¿no? Aquellos que habían sido malísimos en la vida, pues iban al Tártaro, que estaba allí. Entonces, ciertas almas eran juzgadas, y los dioses que las juzgaban no encontraban el castigo adecuado para ellas. Y decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas almas? Porque, claro, las mandamos al Tártaro, no, porque han hecho crímenes muy, muy graves, mucho más graves que los que tendrían que pagar en el Tártaro. ¿Qué hacemos con ellas? Pues sencillamente vamos a transmigrarlas, es decir, que sufran un fenómeno de transmigración.
Esto lo diseñó, de alguna manera, por decirlo así, lo diseñó Platón en uno de sus diálogos, en el Fedón, concretamente, habla de esto. Dice, vamos a ver, las almas sufren un proceso emigratorio, transmigratorio, transmigran las almas. Se van o bien al cielo, él no decía qué era el cielo, los dioses griegos no vivían en el cielo, los dioses griegos vivían en el Olimpo, que era una montaña. No vivían en ningún cielo como el cielo cristiano, vivían en el Olimpo. Y los dioses, y las almas de los seres humanos, teóricamente, según Platón, iban al cielo, aunque él no describía muy bien, o iban al infierno. Es decir, según se morían, todos los grupos de almas volaban hacia el cielo o volaban o descendían hacia el infierno, según las indicaciones de los jueces. Pero Platón introdujo la idea de la transmigración, es decir, pasado 10.000 años, dice él, concretamente en su Fedón, hay almas de 10.000 años. Pues él lo decía así, para dar una idea de que era un tiempo no mensurable con las medidas humanas, ¿no? Pasado ese tiempo, las almas podían volver otra vez a la llanura en donde estaba el Hades, era una llanura, y volver de nuevo a ser juzgadas por los dioses, que decía, bueno, ya te ha servido el periodo que has estado en el cielo o en el infierno, entonces ahora te vas a reencarnar. Te vas a reencarnar en un humano o te vas a reencarnar en un animal. Según, ¿tú qué prefieres? Pues yo prefiero en un perro, porque estoy cansado de ser humano ya, no quiero en una vaca. Bueno, vale, pues una vaca. Vas a tener tu vida de vaca o tu vida de perro, y cuando te mueras volverás otra vez aquí para que yo te juzgue y decida si te puedo liberar. Bueno, esa es la idea de Platón. Como veis, es una idea muy elaborada, muy complicada, en el que Platón pretendía recoger en parte los misterios pitagóricos y los misterios que después, los misterios órficos, ¿no? Que estaban un poco al margen de toda esta emigración de almas para arriba y para abajo. Porque claro, ellos, los griegos, inmediatamente empezaron a preguntarse, bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar este coñazo de la emigración? 10.000 años, después tengo que ser un perro, después tengo que ser un gato. Pero, bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Entonces, Pitágoras les dijo, con su pitagorismo, les dijo, vamos a ver, hay un secreto que es seguir los misterios. Es decir, ser iniciado en los misterios pitagóricos. Una vez que seas iniciado en los misterios pitagóricos o en los misterios órficos, entonces ya no vas por el camino de los demás. Tú eres ya, cuando te mueras, eres un ser especial en el que cabe la esperanza. Es decir, tampoco se lo prometía. Decía, cabe la esperanza de que tú tengas un mejor destino, que tengas un mejor destino que el resto, ¿eh? Y que no estés todo el día emigrando de tal, tal, tal. No, que vayas ya a la isla de los bienaventurados, o que vayas ya con los dioses, que seas uno más de entre los dioses y que te libres de toda esta inmigración de almas arriba y para abajo. Entonces eso fue un poco lo que inició los misterios pitagóricos. Pitágoras visitó el infierno, según él mismo decía, y allí aprendió todo esto, ¿no? Y después están los misterios órficos, que es una cosa muy interesante. Yo quiero leeros, para eso voy a poner el, vamos a ver, el propio documento que tengo, voy a pasar de todas las páginas y voy a leeros una tablilla, el texto de una tablilla órfica, porque a mí me parece precioso, me parece una cosa verdaderamente... Aquí está. Bueno, es una laminilla de plomo, esto es los misterios órficos, depositada junto a los restos fúnebres de algún adepto del orfismo, no se sabe exactamente qué. Es una pieza datada en la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era, una pieza de plomo hallada en Petelia, Calabria, cerca de Crotona. Y figura el siguiente texto. Yo os lo voy a leer, aunque lo tengáis ahí. Es decir, cuando el muerto se muere, su alma se libera del cuerpo, le dice un poder extraordinario, dice, encontrarás a la izquierda de la morada de Hades una fuente. Bueno, y sigue. Cerca de ella se yergue un ciprés blanco. De esa fuente no bebas. O sea, fijaros lo que les dice. Y no te aproximes a ella. Es decir, le está dando unas instrucciones, como unas instrucciones de un libro de viaje. Oye, cuando llegues a Coruña, cuidado con el obelisco, ¿eh? No te vayas a meter por allí. No, que es un follón. No. Este le dice, te encontrarás con una fuente. De esa agua no bebas. Tú estás sedienta porque acabas de sufrir un tránsito terrible entre la vida y la muerte. Tienes muchísima sed. Te lanzarías al agua. Si bebes el agua, te conviertes en uno más de los que están en el Hades. Se acabó para ti cualquier esperanza. Ahí estás. No bebas y no te aproximes a ella. Encontrarás una segunda fuente de agua fría
que corre del lago de Mnemosine. Mnemosine es la memoria. ¿Mm? La diosa de la memoria, que es una representación de la diosa madre también, ¿no? La diosa madre de la tierra es la diosa de la memoria, porque guarda toda la memoria de todos los acontecimientos, vidas y muertes de todos los seres humanos y de los dioses también. El lago de Mnemosine, delante de ella esperan vigilantes. Cuidado, que no te creas tú que esto es tan fácil, ¿eh? Delante de la fuente Mnemosine hay vigilantes. Te tienes que dirigir a ellos y decirles: yo soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. ¿Esto qué es? Una clave que le enseñaban en los misterios. Dice: oye, tú cuando llegues allí, no digas: oye, buenos días, soy José Luis Cardero, vengo aquí. No, porque te machacan. Dice: ah, sí, vale, pumba, ala, alades. No, tú tienes que decir: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Y entonces los vigilantes dicen: Ardo, bueno, él sigue diciendo: mi estirpe es celeste. Soy hijo de los dioses. Los seres humanos eran hijos de los dioses. Vosotros lo sabéis también. Es decir, se está, digamos, confesando con ellos, diciendo: venga, no me vengáis con rollos de vigilantes. Vosotros sabéis que yo os estoy dando la clave y que tenéis que darme lo que me tenéis que dar. Bueno, vosotros lo sabéis también. Ardo de sed y desfallezco. Dadme, pues, al instante el agua fría que corre desde el lago de Mnemosine. Y ellos, los vigilantes, le darán a beber de la fuente divina. Desde ese momento, con los otros héroes, tú serás soberano. Esto lo pone en una plaquita de plomo que se encontró, como he dicho, en una tumba. Es un texto consagrado a Mnemosine, a la memoria, por el iniciado que está a punto de morir. Entonces, de esta manera se traza el traslado de alguien que tiene una clave para que en el más allá no le pase lo que le pasa a todo el mundo. Es decir, en el viaje del más allá, que es un viaje que normalmente no es de vuelta, en este caso, él ya no tiene que pasar por toda esa historia de 10.000 años, después volver otra vez, que lo vuelvan a juzgar. No estás limpio, tienes que ser ahora otra cosa. No, él se libra de todo eso y llega un momento en que ya puede pasar con los dioses, ¿no? Esto es una cosa muy interesante porque nos indica, esta es la reflexión de los misterios órficos, nos conduce directamente a los misterios de Eleusis. Es decir, los misterios de Eleusis se celebraban en Eleusis, que es una localidad que está a unos 20 kilómetros, en caso, no creo que llegue a 20 kilómetros del puerto del Pireo, en Atenas. Hoy está llena de petroleros y de fábricas y de tal, pero allí todavía sigue el Telesterion, que es el templo en donde se producía la ceremonia de iniciación de los que iban a ser iniciados, que se componía de dos fases, los iniciados, los preiniciados o iniciados primeros, que eran los que iban en la primera vez, que no entraban en el telesterio, hacían simplemente el viaje, se bañaban en el mar, mataban un cordero, hacían un sacrificio a la diosa Perséfone, que era la diosa del infierno, y entonces cogían y ya eran preiniciados, tenían que volver al año siguiente, en la nueva procesión que se hacía desde Atenas, por aquella carretera que todavía se conserva. Aquella carretera que son unos 20 kilómetros andando, era todo un día, una noche, tenían que estar, se bañaban de nuevo en el mar y entraban ya en el Telesterion. Allí se les aparecía, lo recogía. El Telesterion era un templo, se ven todavía hoy las ruinas allí en Eleusis, un templo con centenares de columnas, es decir, no era un templo que tuviera un espacio diáfano, era un sitio que lleno de columnas en donde la gente se agolpaba y tal, y allí pasaba algo. Tenían que beber la bebida sagrada, que era la bebida de Deméter. Deméter era la diosa de la cebada, la madre de Perséfone. Tenían que beber esa bebida y se ve que esa bebida tenía algún tipo de efecto narcoléptico en ellos porque ellos experimentaban una visión. Una visión que era guiada por el hierofante, que era el sacerdote mayor, y por el sacerdote portador de la antorcha, que eran sacerdotes que pertenecían a unas familias concretas y que ese cargo se transmitía dentro de cada una de esas familias, es decir, no pasaba fuera de ellas, ¿no? Y allí se producía un fenómeno del cual no hay ninguna noticia, porque los misterios de Eleusis eran absolutamente secretos, y se castigaba con pena de muerte cualquier revelación que hiciera el iniciado a alguien que no fuera iniciado. Es decir, si un iniciado hablaba, lo mataban. El propio senado de la ciudad o del pueblo o de la localidad en la que estuviera mandaba a una tropa y se lo cargaban. Es curioso porque el propio Platón, cuando estaba escribiendo uno de sus primeros diálogos, se dio cuenta, Platón era iniciado de Eleusis, se dio cuenta que estaba escribiendo lo que había pasado allí. Entonces digo, no, esto lo tengo que borrar. Lo borró inmediatamente porque la pena era pena de muerte. Es decir, no había ningún tipo
de posible indulto a los que revelaran esos secretos. Y de hecho, incluso cuando triunfó el cristianismo y los padres de la Iglesia empezaron, digamos, a minorar un poco el tema de estos misterios y a tratar de revelarlos, incluso en esos momentos, aunque intentaron revelarlos, no consiguieron que los iniciados revelaran esos secretos de Eleusis, ¿no? Bueno, y yo creo que con esto puedo terminar. Como veis, el viaje a Lalén es un viaje especial, un viaje que en algunos casos puede ser de ida y de vuelta, cuando el especialista puede trabajar adecuadamente. Los misterios del viaje de ida y vuelta son misterios y secretos que no se revelan nunca. Y el viaje, pues, lo emprenderemos todos en un momento o en otro cuando nos toque la hora, ¿no? Muchas gracias por escucharme.